Desde las instalaciones de la Defensoría del Pueblo Regional se pronunció el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Alfonso Medrano, luego de haber quedado en libertad por orden de un juez. A los dos fiscales que nos estaban imputando cargos de que realmente nosotros no teníamos nada que ver ahí, no tenían las suficientes pruebas para poder que nos dictara alguna medida de aseguramiento, pues como según, pues eso era lo que quería la fiscalía, vincularnos ilegalmente a un proceso que no tenía por qué haber sido así.